Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy tenemos buenas respuestas a interesantísimas preguntas. ¿Quiénes son las peras del olmo? ¿Por qué a ellas les preocupa el acoso callejero? ¿Y para qué sirve Hey Hollaback Costa Rica? Son preguntas nada más, pero tenemos las personas adecuadas para que nos den las respuestas. Hemos invitado a Ariana Reyes Chanto y a Beatriz Zúñiga Portugués. Ellas son integrantes de la organización Las Peras del Olmo. Y vamos a conocer qué es esta organización, cómo se fundó, cuáles son sus objetivos. Y vamos a estar en vivo, además, estamos en vivo. Llámenos 2511 1515, comuníquese con nosotros a través de nuestro Facebook Irreverencias. ¿Quiénes son las Peras del Olmo? No, Peras del Olmo somos una alianza de colectivos y activistas independientes, autodenominados feministas, que trabajamos juntos por la promoción y defensa de los derechos humanos y la igualdad de género. ¿Hay hombres integrando la organización? Sí. Ah, ok, es que te oí decir juntos. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? Pues el objetivo de nosotros es promover el acceso equitativo a los derechos humanos y visibilizar los problemas que hay, tanto de desigualdad en temas que afectan mayormente a la mujer, pero que no discriminan ni y que incluyen a otras poblaciones. Nos preocupa, como dices, el acoso callejero, nos preocupa muchísimo el acceso a las técnicas de reproducción, por ejemplo, en sexualidad y educación. Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser el acceso equitativo a los derechos humanos. ¿Qué es lo que entendemos por acoso callejero? ¿Qué es exactamente? Nosotros creo que manejamos dos definiciones de acoso callejero. La de diccionario, por así decirlo, que es que entendemos como acoso cualquier comentario, mirada, avance, tocamiento, acercamiento, sonido, porque pasa, que es no deseado y no solicitado. Yo no pido que me digan nada cuando voy caminando por la calle, ni que me vean de cierta manera, ni que se me acerquen, ni mucho menos que me toquen. Pero también manejamos la definición más amplia y creciente de que el acoso callejero es distinto para todos. Que mis identidades, cómo me identifico yo, mis cualidades afectan la manera en que experimento el acoso. Y entonces ahí es donde el acoso se empieza a dar en distintas formas. Entonces yo como mujer caminando por la calle experimento distintos tipos de acoso que un hombre. Una persona cisgénero experimenta distintos tipos de acoso que una persona trans o una persona de la comunidad LGBT, o una persona migrante. Hay formas de acoso discriminatorio, sexista, racista, xenofóbico, homolesbobi, transfóbico. Y todas estas experiencias, todo esto se va integrando en la definición de acoso. Todas nuestras vivencias van haciendo crecer esa definición día con día. Es una visión amplia del acoso. Inclusiva. E inclusiva. Y vamos concretamente, ¿qué es Hollaback? ¿Es una organización o qué es eso? Sí, Hollaback es una organización que nace en Nueva York, en Estados Unidos. Nace a sí mismo como una organización de activistas y voluntarios que al ver el problema que están teniendo ellos también con lo que es el acoso callejero en sus ciudades, deciden tomar pues asuntos en sus manos y empezar a organizarse. Ellos inician y crean con la plataforma con la plataforma web de Hollaback y también con la aplicación, y a partir de eso lo que se han encargado es de compartir esa plataforma a organizaciones que estén interesadas en trabajar con ellos bajo esta idea de acoso inclusiva, de acoso un poco más abierta, y que se comprometan a hacer un cambio también en sus comunidades. Actualmente funciona en ¿cuántos países, Hollaback? Más de 20 países, casi 30 países, 79 ciudades, 14 idiomas distintos. Y ya Costa Rica está en la lista. Ya está, sí, también Costa Rica. Y pues ellos, eso es lo que hacen. Entonces, a través del mundo se dedican a dar capacitaciones, talleres y las herramientas para que diferentes activistas en cada comunidad pues tengan en sus manos la potestad de empezar a hacer un cambio. Es muy importante que ellos te dan a ti el control de lo que está sucediendo para que cada país, cada comunidad la adapte a su realidad. Porque algo muy importante es, como decíamos, el acoso, tanto igual que como cualquier otro tipo de realidades, son diferentes dependiendo del contexto social, histórico, económico en el que estemos, incluso geográfico, y por lo tanto ellos te dan total control de lo que está sucediendo, de cómo la quieres personalizar y de qué quieres hacer incluso con ella para que tenga incidencia real en la comunidad en la que estás.
no funciona igual entonces en todos los países. No, la plataforma es similar, es la misma estructura base, es el mismo paradigma, pero nosotros, cada ciudad puede decir, mira, quiero que me incluyan esta categoría de acoso, que es particular en mi país. Además, más allá de la aplicación y de la plataforma, Holabac es un movimiento. Entonces, el tipo de actividades que cada ciudad hace alrededor de la plataforma y del sitio web son diferentes. Hay ciudades en donde se quieren hacer marchas, intervenciones, hay lugares en donde se quieren hacer talleres, y eso se deja a criterio de los activistas locales que puedan contextualizar la aplicación y el movimiento. Por ejemplo, Estados Unidos está enfrentando, varias ciudades, muchos problemas de acoso callejero racial y discriminatorio en cuanto a religión e indumentaria religiosa, por los conflictos que están viviendo en su contexto. En cambio, tal vez esas instancias de acoso no sean tan comunes en Costa Rica como lo son el acoso sexista y el acoso homofóbico, como el lesbo y transfóbico. Entonces, nos permiten hacer movimientos orientados a eso, campañas, talleres, orientadas a nuestra realidad nacional. ¿Y qué fue exactamente lo que hicieron para crear Holabac Costa Rica? ¿En qué consiste la plataforma nacional? ¿Qué hace? Peras del Olmo, fuimos entrenados un año por Holabac, en tanto cómo utilizar la plataforma electrónica en sí, cómo ver las historias, cómo hacerla funcionar, el teje y maneje, pero también en activismo, en comunicación, en temas de liderazgo, en temas de psicología, en cuanto al acoso, los efectos del acoso. Y durante este año de entrenamiento preparan un equipo y al final nos dan acceso ya a lo que es un sitio para Costa Rica y una aplicación para Costa Rica. Entonces, los usuarios pueden desde ya buscar Holabac Costa Rica en las tiendas de sus dispositivos Android, en el Play Store, o dispositivos de Apple, en el Apple Store. Pueden buscar como Holabac, bajar la aplicación y elegir su país, elegir Costa Rica como su ciudad, San José, Costa Rica como su ciudad, aunque funciona en todo el territorio nacional. Y también pueden accesar por nuestro sitio web, que es heyholabac.org. heyholabaccostarrica.org, perdón. También tenemos una página de Facebook que es heyholabaccr, en donde está toda la información. Entonces, una vez que se baja la plataforma, se crea una cuenta con el correo electrónico o con las credenciales de Facebook. Pues creas una cuenta. Y a mí me gusta decirle a la gente que no se preocupen por dar su correo o sus credenciales de Facebook, porque uno, es su información confidencial, y dos, a la hora de reportar instancias de acoso, no tienen que compartir su nombre si no quieren. Entonces, el propósito de crear una cuenta es para que no haya anonimato, en el sentido de que los reportes estén ligados a una persona real y que se pueda haber seguimiento, pero no tienen por qué, pero su nombre puede y su información va a permanecer confidencial mientras lo quieran. Vamos a ir a un corte y continuamos con Hey Holabac Costa Rica. Estamos de regreso con Irreverentes. Estamos hablando de una aplicación que usted puede aprender a usar. Hoy en este programa le estamos explicando cómo funciona y para qué sirve para detener el acoso callejero. Pregúntenos, haga todas las preguntas que necesite para aclararse y que pueda empezar a usar esta aplicación usted que nos está viendo hoy. ¿Cómo funciona esta aplicación? Exactamente, ¿qué es lo que las personas se van a encontrar cuando entren? Ok, pues bueno, una vez que llegan a la tienda de cualquiera de los dispositivos y la descargan, como estábamos diciendo, lo primero es crear la cuenta, sea con su correo electrónico o con las credenciales de Facebook. Una vez que empiezas en la página, lo primero que vas, si estás desde un dispositivo celular móvil, lo primero que vas a ver es el mapa de calor, que es el mapa de la zona de Costa Rica. La idea es que ahí puedes escoger en qué lugar es que está sucediendo la instancia de acoso. Entonces, por ejemplo, instancia que yo estoy viviendo y que quiero denunciar o que quiero compartir. Exactamente. Una cosa muy importante es que no solamente puedes denunciar lo que vos estás viviendo, sino si estás viendo también. Esto es muy importante porque queremos reforzar la idea de que el acoso es responsabilidad de todos. Es algo que todos, como conjunto, debemos de estar luchando, y que el pasar al lado de alguien que está sufriendo acoso y no hacer nada tampoco es del todo válido. Puedes también reportarlo, puedes hacer algo al respecto, y queremos que la gente también empiece a ser testigo de lo que está sucediendo. Entonces, a la hora ya de llegar al mapa, yo elijo en dónde estoy,
en cualquier lugar en el que esté del país y puedo tomar acción. Cuando escojo donde dice tomar acción, me va a preguntar, por ejemplo, si yo lo viví o si yo lo estoy viendo. Ahí escojo, por ejemplo, si escojo yo lo viví, me va entonces a dar la opción de hacer mi reporte de manera anónima o con mi primer nombre. Nunca se van a dar apellidos, nunca se van a dar nada de información que pueda identificar una persona. Entonces, una vez que ya escoges, por ejemplo, si quieres dar tu nombre o si quieres nada más hacerlo anónimo, te va a pedir entonces que si quieres puedes hacer un reporte, es más detallado lo que pasó. Vas a escoger categorías, las categorías va a ser el tipo de acoso que estás sufriendo, como decíamos antes, hay acoso que va desde la parte sexual, tocamientos, verbales, también hay acoso que puede ser racial o clasista o religioso. Entonces ahí puedes escoger el tipo de acoso que estás viviendo, por ejemplo puedo decir que es religioso y que es tocamientos y le doy continuar y te va a dar la opción de que si quieres puedes contar la historia de qué fue lo que pasó. Entonces ya ahí yo puedo explicar este día, yo pasé por acá y me pasó esto y esto y esto. Eso es muy importante puesto que algo que Hollaback y que de parte de Peras del Olmo también creemos es que los cambios sociales se dan a través de la empatía y la única o una de las únicas maneras en las que puedes entender qué es lo que está viviendo la otra persona es si escuchamos cuáles son sus historias. Entonces, al compartir en Hollaback las historias de qué es lo que te está pasando, le va a dar la opción a que alguien más que está leyendo el sitio, por ejemplo, pueda sentirse relacionado, pueda entender qué es lo que estás viviendo y así es como vamos generando esta empatía que va generando el cambio social. Entonces, es súper importante que no solamente nos reporten en dónde es que está sucediendo, sino que compartan esas historias que nos van a estar diciendo qué es exactamente lo que está pasando en esos lugares. ¿Uno solo puede reportar cosas que están sucediendo en el momento o algo que pasó ayer o lo reporto hasta que yo llego a mi casa de algo que vi en la mañana? ¿Cómo es el proceso? Pues tenés diferentes opciones. Yo lo puedo reportar en el mismo lugar si me está pasando ahí. Sin embargo, si yo no ando un dispositivo celular, por ejemplo, o si no me siento segura, siento que tal vez no es el mejor lugar o el mejor momento para sacarlo, yo puedo esperarme y puedo hacer el reporte en cualquier otro momento. Ya cuando llegue a un lugar seguro, llegué a la casa, llegué a la U, al cole o lo que sea, yo llego y ya me siento que ahora sí puedo hacerlo, puedo buscar en el mapa el lugar y puedo poner el reporte. Si no tenés en el celular o no tenés un teléfono celular que pueda soportar la aplicación, puedes hacerlo desde la misma página web, que como decíamos era Hey Hollaback Costa Rica, ahí puedes entrar y también vas a tener el mapa de calor y todas las mismas opciones para poder hacer reporte desde una computadora. ¿Las personas menores de edad pueden hacer reportes? Toda persona puede compartir, toda persona con acceso a un dispositivo puede compartir su historia en la aplicación. ¿Pueden tomar videos o fotos? Pueden tomar fotos, sin embargo, todas las historias pasan por un filtro. Nuestro equipo de activistas recibimos entrenamiento para que antes de que una historia sea publicada en el sitio, ya sea que se compartió desde un dispositivo celular o desde el sitio web, va a ser revisada y editada. Porque queremos evitar que se utilice, desde cosas muy simples como errores de ortografía, de gramática o de sintaxis que dificulten que la historia se entienda, hasta editar para eliminar el uso inapropiado de la imagen de terceros, que se revele información personal confidencial o que haya en los comentarios algún otro tipo de violencia. Siendo Hollaback una plataforma diseñada para erradicar un tipo de violencia, no queremos que se convierta en una herramienta para ejercer otras formas. Por supuesto. ¿Y hay organizaciones que las hayan apoyado a Peras del Olmo en este esfuerzo? ¿Lo están haciendo ustedes solas? ¿Cómo está funcionando? Bueno, primero, el mayor de los agradecimientos a Hollaback, la organización mundial, por aceptarnos en su entrenamiento número 13. De todo el transcurso de este año, ellos nos han entrenado, nos han capacitado, se han reunido con nosotros todos los meses y toda la infraestructura. Todos los servidores y los sitios web son pagados y costeados por ellos. Entonces nos dan todo. Entonces estamos eternamente agradecidos porque nos hayan aceptado en el programa y nos mantengan la aplicación. El INAMU nos ha apoyado muchísimo, no solo en este proyecto, sino tenemos otros proyectos desde Peras del Olmo conjuntos con el INAMU. Y pudimos hacer un lanzamiento de la aplicación este pasado miércoles 23 como nunca lo hubiésemos soñado si no fuese gracias al INAMU. Y en esa nota
Un agradecimiento especial a la ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mona, y a la señora vicepresidenta de la República, Nelena Chacón, que estuvieron presentes en el lanzamiento, además, y están brindándonos, están abriendo las puertas desde la institucionalidad para seguir colaborando, porque ahora sigue la parte importante, dos partes importantes. Uno, hacer llegar esta aplicación, esta plataforma a la mayor cantidad de personas, y en eso necesitamos apoyo de muchas organizaciones, no solo gubernamentales. Y otra es tener... Luego, ¿qué hacemos con estos números? ¿Qué hacemos con estas historias? Si queremos visibilizar una problemática, ¿qué hacemos cuando ya vemos, oh por Dios, tenemos 150 reportes en un mes en San José? Hay un problema, ¿qué acciones tomamos ahora? Necesitamos involucrarnos con organismos como precisamente el INAMU y la Presidencia de la República para tomar acciones concretas sobre lo que la aplicación evidencia. Les está evidenciando. Vamos a un segundo corte y estamos en breve de regreso con Irreverencia. Estamos en vivo, comuníquese con nosotros al 2511 1515. También puede comunicarse mediante nuestra página de Facebook Irreverencias. Estamos hablando de una aplicación que usted puede usar para detener el acoso callejero. Y esta aplicación está hoy disponible en Costa Rica, se llama Hey Hola Back Costa Rica. Estábamos hablando de qué pasa con esas historias que las personas relatan en esta página, en esta, con esta aplicación. ¿Qué pasa luego? ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿Se queda solo en esta, pues, contar, compartir lo que me pasa? Lo cual es sumamente importante, pero hay un paso más. ¿O la organización no se encarga de este siguiente paso? Hay distintos niveles de acercamiento. Uh-huh. Una vez que comparten la historia, está ese momento del que hablas de catarsis, quiero contarle esto a alguien. Claro. Pero al mismo tiempo hay una comunidad virtual de todas las personas que están compartiendo sus historias y podemos generar como similar en Facebook que uno le da me gusta, la aplicación tiene, la sitio web tiene una función para decir aquí estoy leyendo tu historia y se empieza a generar un acompañamiento virtual y puedo poner comentarios. A mí también me pasó algo así cuando iba caminando por ese mismo lugar. No te ha pasado solo. Y se crea este sentimiento, no estoy sola, no solo me pasó a mí, no es mi culpa que me pasara también. Además, en el sitio web hay información de cómo proceder a hacer una denuncia. Muy importante resaltar que esto no es un reporte, es contar una vivencia, pero no es una denuncia legal y formal. Pero tenemos información de cómo proceder si la persona quiere poner una denuncia. Además, está lo que hablábamos de los números que salen de esto. Esperamos que con estos números instancias apropiadas puedan tomar las acciones necesarias, sean gubernamentales, privadas o de sociedad civil. Si vemos que hay muchísimos reportes. En una alcaldía, por ejemplo, las alcaldías han tenido contacto con las alcaldías, porque sería una instancia, pienso yo, para coordinar acciones de prevención. Por ejemplo, leí en algunas de las relatos que hay en Hey Hollaback de una persona que dice que pasa con frecuencia y que vendedores de fruta le dicen cosas por un determinado lugar. Digo, la municipalidad ha dado permiso para instalar esas ventas, ¿qué puede hacer la municipalidad, por ejemplo, si es en un determinado lugar donde esto está ocurriendo? Exacto, digamos, la idea de la aplicación y del sitio web, igual que apenas de Olmo y Hollaback, es que lo que empezó como una comunidad virtual se traduzca en acciones en la vida real. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con eso? Por ejemplo, con el mapa de calor, una vez que tengamos ya los datos de cuántos, por ejemplo, instancias de acoso hay en un lugar, podemos, como decís, hacer planes. ¿Qué ocupamos hacer? Tal vez hacer alguna actividad para retomar el espacio, hablar directamente con la municipalidad. ¿Es un espacio público? ¿Hay alguien controlando ese lugar? ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, dentro de esto es que nosotros también como colectivo hacemos un llamado a que todas las instancias gubernamentales, organismos de sociedad civil, alianzas, cualquier grupo que esté interesado en trabajar con nosotros, estamos muchísimo más que abiertos las puertas para que podamos empezar a construir alianzas y a trabajar poco a poco. Asimismo, pues Peras del Olmo como colectivo está también comprometido con empezar a hacer acciones en el mundo real, más allá de la pantalla, ¿verdad? Y como decíamos antes, hemos estado trabajando con el INAMU en campañas paralelas, por ejemplo, en lo que son los buses en el área metropolitana, con campañas sobre qué es acoso, porque nos parece que tiene que ser, como decíamos, algo que se intersecte, algo que se integre completamente. No podemos quedarnos solo en la aplicación, hay que buscar también cómo hacer incidencia en el día a día de las personas.
Entonces, cualquier persona, voluntario, persona interesada, diseñador, que si sabe de aplicaciones, que si tiene un amigo que tiene un colectivo que trabaja esto y le encantaría participar, que nos contacte a través de Peras del Olmo en Facebook o al correo de perasdelolmocr@gmail.com. Estamos muchísimo más que disponibles porque, al fin y al cabo, como decíamos, todo esto de Hollaback es un movimiento contra el acoso callejero del que todos podemos ser parte, y para eso estamos, ¿verdad? Para que poco a poco, entre todos, vayamos cambiando las realidades. ¿Hollaback tiene ya muchos años de existir o es algo muy reciente? Desde el 2010 en que se lanzó en Nueva York, tiene ya 6 años de existir. Y tiene ya, me imagino, esta historia de éxito que ha logrado con la aplicación. Claro, ahora nosotros tenemos la fortuna de pertenecer a una red de intercambio de conocimiento entre otras ciudades que ya han hecho programas, campañas, estamos compartiendo información e historias de éxito alrededor del mundo. ¿En Centroamérica hay algún otro país que tenga la plataforma ya disponible? En Centroamérica no, en Latinoamérica sí. Centroamérica sí. Latinoamérica. México tiene, ciertas ciudades de México tienen la plataforma disponible. Igual que en Colombia. Colombia, Venezuela, pero en Centroamérica no hemos interactuado con ninguna otra ciudad. Hubo como algún intento como de Guatemala, creo que fue, pero no se concretó. Entonces creo que Centroamérica hasta el momento no. Pero sí está en Latinoamérica, está también en España y en otros países de habla hispana. ¿Y por qué realidad, no? Costa Rica podría ser fácilmente el centro de donde este movimiento se expanda a otros países de Latinoamérica. Porque Hollaback también se dedica a eso, a capacitar líderes que puedan expandir el movimiento. Entonces, claro. Ahorita estamos empezando San José, queremos seguir creciendo a otras ciudades dentro del territorio nacional, cubrir todo el territorio nacional. ¿Tienen planes de expansión en Costa Rica ustedes, como Peras del Olmo, o como la organización Hollaback? Ya sea que alguien allá afuera está dispuesto a trabajar con nosotros específicamente en el proyecto de Hollaback, o quieren unirse a Peras del Olmo porque como nosotros les gusta pedir imposibles, ambas puertas están completamente abiertas. Por ejemplo, alguien que esté en Guanacaste hoy viéndonos, ¿podría unirse a la organización? Por favor, porque nos faltan manos, oídos y ojos en estas regiones. Entonces, por favor. Para multiplicarse en todo el país. Exactamente. Igual el trabajo del grupo, digamos, siempre está ahí. Nosotros hemos coordinado de cualquier manera. Sabemos que a veces, por ejemplo, por tiempo no es fácil ser activista y ser voluntario. Tiene sus cosas, ¿verdad? Y cada quien tiene su vida. Entonces, recurrimos a cualquier método. Hay días que tal vez solo por Skype nos hemos reunido. Entonces, no importa qué tan lejos estén. Tenemos hasta una compañera en China ahorita que a veces se comunica con nosotros. Se fue a estudiar en China, pero nos ayuda desde allá. Ah, sí. Exactamente. Y otros en Reino Unido que se fueron también para Reino Unido y desde allá nos ayudamos en lo que se pueda. Entonces, la distancia realmente no es como ningún obstáculo. Siempre que haya medios de comunicación, creo que estamos abiertos a recibir a cualquier persona en cualquier lugar. Y todos tenemos algo que aportar. Tenemos en la organización de todos los trasfondos. Yo soy informática, estudio psicología, las dos hacemos voluntariado. Tenemos lingüistas, diseñadores, músicos, artistas, poetas. Más bien creemos que en esa riqueza de talentos y trasfondos es donde está nuestro fuerte. Que de verdad tenemos una piscina grandísima de habilidades y conocimiento, y entonces todo el mundo aporta. Todo el mundo aporta y todos tenemos vivencias distintas que compartir. ¿Hay personas de diferentes edades o son todas personas muy jóvenes? Somos en la mayoría personas jóvenes, sí, pero hay como, de distintas edades. Como un rango que hay como entre 19 y 35 años. 36. Años, sí, 36 años. Y estamos todas entre un rango gigantesco de... Pero igual alguien que nos esté viendo hoy en Punta Arenas, en Limón, puede unirse, no importa la edad, no importa su formación académica. Más diversos seamos mejor, porque queremos poder tomar en cuenta todos los puntos de vista. Y claro, desde nuestra realidad y desde nuestras identidades estamos un poco limitados en perspectiva. Entonces, entre más distintas perspectivas podamos incorporar, mejor. Distintos lugares del país, distintos grupos étnicos, distintas religiones, distintos trasfondos. Género, orientación, no importa nada realmente. O sea, si están dispuestos a trabajar con nosotros, si están interesados en hacer un cambio, en promover los derechos humanos, en que todas las personas tengamos ese mismo acceso, equitativo completamente los derechos, estamos más que abiertos a que vengan y se reúnan con nosotros, a que hablemos, vamos por un café, lo que sea. A ver qué pasa. Excelente. Pueden encontrar más información de cuáles son los principios a los que nos adherimos en la página de Facebook de Peras del Olmo de Costa Rica y de qué se trata la aplicación en la página de Facebook de Hey Hollaback CR. Muchísimas gracias, Ariana. Muchísimas gracias, Beatriz, por compartir
esta iniciativa con todas las personas de este país. Hey, Hola Back Costa Rica está a su disposición. Ingrese de inmediato a su tienda, de acuerdo al dispositivo que usted posea, para que instale la aplicación y pueda utilizarla en cualquier momento para reportar situaciones de acoso callejero. Gracias por estar con Irreverencias y recuerde que debe quedarse con Canal UCR TV Consentido.